Buenas, buenas. Última transmisión de octubre. Acá estamos en el taller de horticultura de Siam Hofesh. Adultos mayores, ¿qué tal? Buenas. Este video después queda en la página de Siam Hofesh de YouTube, de adultos mayores. ¿Cómo les va? Espero hoy poder recibir sus mensajes, que me cuenten quién anda por aquí. Y hoy el tema que vamos a tratar es prevención. Un tema interesante, tanto para los adultos mayores como para cualquier persona. Y en unos minutitos vamos a arrancar. Mientras les voy mostrando una imagen, otra imagen del agua, el mate, el alcohol en gel y barbijo, ¿no? Por un lado, estos elementos que hacen a la prevención en estos momentos del planeta, ¿no? Por un lado, agua, que es muy importante, como siempre les digo, más con estas altas temperaturas. Y ya me vieron con sombrero, por supuesto. Hoy en día se buscan algún sombrero coqueto que les guste, tanto hombres como mujeres. Y es muy necesario poder protegerse del sol, así como tomar agua y salir con alcohol en gel y barbijo. Estos son los elementos que socialmente sabemos que tenemos que usar para cuidarnos. Pero vamos a empezar a pensar en la prevención, que también tiene que ver con este silencio, con buscar momentos de tranquilidad, con escuchar estos pájaros, que también hacen a la prevención, porque influyen en nuestro sistema nervioso. Dentro de un ratito vamos a recorrer las partes de sombra, porque vamos a intentar caminar por la sombra para protegernos del sol en estos días de tanto calor. Ahí veo gente que va llegando, pero no me aparece lo que escriben. A ver si pongo yo algo, si empieza a aparecer los mensajes. Bueno, no, ahí puse yo hola, pero mal escrito. Se ve que estoy viendo para ver si me aparecen los mensajes de ustedes. Bueno, vamos a continuar. Hablábamos de la prevención y les decía de este silencio, de los pájaros. Y todo esto en Capital Federal, en CABA, se lo puede encontrar en las plazas, en los parques, y por eso salir con agua, con sombrero, con el alcohol en gel y el barbijo hoy en día, ¿sí? Vamos a empezar a movernos, a recorrer, vamos a pasear un poco por el jardín. Acá hay una planta colgante que ha crecido bastante, que muchos le decían rosario, porque parece ser esas pelotitas que se usan en diferentes religiones, no solo en la cristiana, sino también los árabes van rezando y moviendo las cuentas, ¿no es cierto? Se llaman cuentas a lo que van moviendo mientras van rezando, ¿no? Es un collar que van moviendo las pelotitas, a las que se llama cuentas. Bueno, nos vamos a dirigir a la parte sombreada.
Y hablábamos de la prevención, ¿no? Que prevenir, dice el dicho, es mejor que curar. Y eso se ve en el jardín permanentemente. Cuando uno mira sus plantas, sus macetas, su patio o su jardín, lo que tenemos que observar es la salud, que esté saludable, los colores, las formas, las plantas con su forma, con su color, nos muestran si están sanas o no, igual que cuando vemos a otra persona y le vemos el color de la cara, la actitud física en el cuerpo, cómo está parado, cómo está sentado, si la espalda está derecha o no. De la misma forma, en los animales y en las plantas. Lo saludable tiene un aspecto de saludable, ¿sí? Yo hoy pensaba que mi mamá, mi abuela, o sea, generaciones anteriores a nosotros, estaban muy acostumbrados a poner una hoja de laurel en un tuco, de tomar un tecito de manzanilla, de tomar un té de menta. Es algo que las nuevas generaciones se fue distanciando de todo eso, porque bueno, nos fuimos distanciando de estar en zonas con más verde o con más plantas. Y a los que nos gustan las plantas tenemos que aprovechar esa posibilidad, porque esa hojita de laurel, ese té de manzanilla, tiene que ver con esto que hablamos hoy de la prevención. Ya saben que si me están hablando, saludando o preguntando, después me sentaré a contestar porque ahora no me salen sus mensajes en el telefonito. Así que después. Así que esto de la prevención, que no es solamente cuidarnos del sol, por supuesto, porque está muy fuerte, tomar agua porque nuestro cuerpo, así como las plantas y los animales, necesitamos agua. Ustedes saben que la vida no puede constituirse si no es con agua. Y en estos momentos, aunque de final de pandemia, todavía debemos salir con el barbijo y el alcohol en gel, para protegernos todavía de la pandemia. Lo que sí, aunque lleguen estos días de tanto calor, por supuesto, prevenir, cuidarse, también es estar en lugares frescos, aireados, salir a caminar en momentos que el sol baja, tratar de elegir calles de sombra. Y todas estas cosas que todos nosotros sabemos, porque yo no les estoy diciendo nada nuevo, nada que ustedes no sepan, pero es muy importante que tengamos conciencia de lo importante que es prevenir. Yo creo que no educamos en la prevención y eso sería muy interesante, ¿no? Vieron que cuando uno es joven, siente que en realidad se siente con tanta fortaleza que no encuentra el sentido de prevenir. Pero ya nuestras abuelas decían, cuídate, porque después eso a la larga el cuerpo lo resiente, ¿no? Lo siente. Un tala con sus espinas. Las espinas tienen mala fama, sin embargo, las espinas conservan agua para cuando la planta
no reciba agua. Miren qué espinas que tiene el tala en su rama zigzagueante. Miren cómo va y viene, va y viene. Típico de muchas de las plantas autóctonas de esta zona. Nunca escuché ninguna explicación de por qué es así de zigzagueante sus ramas. Tantas cosas los humanos aún no entendemos de la naturaleza. Estas flores del floripondio que cuando salen, salen amarillas, pero cuando van abriendo, ahora les voy a mostrar una abierta, se vuelven rosadas. Miren qué bonito el cambio de color que adopta el floripondio. ¿Eh? Este abierto tiene este rosado intenso y sin embargo cuando nace es bien intensamente amarillo. Va cambiando su tono. Y así como estamos hablando de prevención, ahora que veo el floripondio, me recuerdo de cómo también hay que tener cuidado con lo que uno consume de la naturaleza, ¿no? Porque así como una hojita de laurel entera en un tuco puede ser beneficioso, si la partimos, puede tener sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. El floripondio es una planta alucinógena, o sea que está bonito tenerla en el jardín, pero no está bueno comerla, ni tomarla, ni fumarla, como hacen algunos, que buscan esas sensaciones alucinógenas, ¿no? Una belia. La belia es una planta que se usaba mucho en los jardines. Antes no existía un jardín sin una belia. Pero parece que pasó la moda y ahí quedó esta bella planta que tiene florcitas blancas. Y esta que está en semilla y vuela por todos lados, lo que decimos panadero, ¿no? Panadero no es solamente de una planta, sino que es esta posibilidad, ¿ven cómo caen? Que tiene las semillas de algunas plantas para dispersarse, para volar lejos de la planta madre. Porque la naturaleza siempre es una expansión, es un alejarse, es un diferenciarse para seguir existiendo. Y hablando de laurel, acá tenemos el laurel y estas costumbres, ¿no? Porque yo se los estoy diciendo a ustedes porque hoy a la mañana pensé, hace mucho, mucho que no pongo laurel en ninguna de las comidas, sobre todo cuando me enteré toda la toxicidad que tenían sus hojas, pero bueno, por eso se la pone entera y no se la rompe. Miren qué hermosura, ¿no es cierto? Esto es un bulbo, Hipeastrum. Miren qué belleza. Y las hormigas que caminan ahí, no sé si se llega a ver, seguramente encontrarán cobijo o alimento, algo que les interesa de adentro de la flor del Hipeastrum. Por supuesto que con estas temperaturas estamos en plena primavera, en plena floración, en pleno crecimiento de todas las plantas y también crecimiento de todas las verduras, las frutas más ricas, más jugosas y algunas cosas que todavía están chiquitas. Vamos a entrar a la huerta, a pesar del calor vamos a mirar un ratito. Miren, este cantero ya está puesto con tomates,
tomates que trasplanté con ustedes el encuentro pasado de hace 15 días. Acá algo de espinaca que hoy voy a cortar. Por supuesto que las caléndulas, las flores en la huerta, tanto para atraer como para repeler insectos. Y miren, les estoy mostrando el suelo porque me pasó esta semana algo muy gracioso. Dije, pero caramba, este año no salieron ancos a esta altura y con este calor. Y a la mañana siguiente me encuentro con todas estas plantitas de calabaza que seguramente han brotado porque, esperen que voy a correrme a la sombra, porque en la huerta usamos la tierra de la compostera. En la compostera van todas las semillas de aquello que comimos. Y entonces cuando empezamos a regar los tomates, a los pocos días salieron solas todas las plantas de calabaza que van a ir creciendo debajo del tomate en forma rastrera y espero que nos den muchas calabazas. Cosa de no tener que comprarlas en la verdulería. No sé si el sol permite que vean la hermosura de la lavanda, ese violeta intenso, pero nos vamos a ir yendo para la parte de bosque para que el sol no recaliente el celular. Miren, hoy cuando baje el sol voy a venir a cosechar habas. Se ve, a ver, porque están gigantes. Voy a intentar una tarta de habas porque hay una cantidad impresionante por todos lados. Son muy ricas. Sí, y también ahora en un ratito me haré una ensalada de lechugas verdes y rojas que les estoy mostrando. Bueno, y esta es la panorama general de la huerta, que ya es una huerta decididamente de primavera-verano. Acá es el fogón. No hicimos en invierno un fogón al aire, miren. Me olvidé, una vez había dicho que íbamos a hacer. Acá está el quinotero, que ya lo vimos en flor, vimos el fruto, comimos mermelada, licor de quinotos. Y me interno en el bosque, que es la posibilidad de tener sombra. Y no solo sombra, sino esta belleza de perfume. Ah, el ligustro. Ligustro que viene de los países de Asia y que acá es súper invasor, que da tanta semilla que le hace mal a los pájaros de acá y que cae entera. Los pájaros la comen, la transportan y donde hacen su caca, esa semilla vuelve a brotar y a brotar, o sea que es una planta súper invasora, es una plaga. Sin embargo, en este momento su perfume embriagador es delicioso, ¿no? Es delicioso. Y parece que en este tema de la prevención se nos repite la situación de lo bueno y lo malo unido, ¿no es cierto? Esa hoja de laurel que puede ser tóxica si la cortamos, que puede ser tan beneficiosa al estar entera, y este ligustro, que tiene en estos momentos un perfume que inigualable, ¿eh? Embriagador. Tiene algo del aroma del jazmín, pero más intenso.
algo del aroma de los azahares, pero más intenso. Y sin embargo, es una planta plaga, es una planta que si uno no la va sacando, el jardín se convertiría solo en plantas de ligustro. ¿Y qué sucede? De esa forma nos quita la diversidad, la variedad, como si todas las personas tuviésemos la misma cara. Miren qué aburrida que sería la vida. Por eso es importante la diversidad, porque también si hubiese solo ligustro, imaginen que viene una plaga, mata el ligustro y nos quedamos sin naturaleza, nos quedamos sin oxígeno. La variedad hace a que la vida se pueda sostener. La variedad hace que se pueda compartir en las diferencias. La variedad hace que se puedan generar cosas nuevas. ¿Ven cuánta floración de ligustro? Porque el ligustro está en el cerco. Y entonces de este lado del cerco, un montón de ligustro nos acompaña, que en algunos momentos del año uno lo detesta porque empieza a sacar ligustro de todos los canteros. Y en este momento de floración es el momento de respirar profundo y llevar estos perfumes a los pulmones. Hablando de prevención, respirar profundo, recordarse, estirar del pecho y tratar de abrir los pulmones lo máximo posible para captar este aroma. Y todo eso es prevención. Todo eso es como la vida puede continuar y como nosotros podemos sentirnos en buen estado. Para disfrutar del aire, del agua, de las comidas, de nuestro cuerpo y de la compañía de los demás. Hoy en día que de a poquito vamos pudiendo encontrarnos personalmente, en forma directa. Porque así podemos comunicarnos, pero otra cosa es poder tocarnos, abrazarnos. Eso también es prevención. Y acá la corona de novia que terminó su floración, queda alguna que otra flor. Y algo que adoro ver en el bosque es una florcita turquesa que nos da la planta rastrera, la salvia. Es una mezcla de turquesa y violeta que me encanta. Qué lástima no poder recibir sus mensajes. Me hace esta jugada el telefonito y la tecnología, que no manejo tan bien, aunque alguna vez me ha dicho Adri, que es nuestra experta en tecnología con Yami, que bueno, a veces es así, a veces sucede que los mensajes no aparecen y otras veces aparecen sin que tal vez podamos manejarlo, ¿no? Se me llenó la ropa de semillas por estar metiéndome en los canteros. Y ahora voy a aguantar un poquito el sol porque les quiero mostrar, miren qué bella. Qué lenguaje que tiene esta orquídea, ¿no? No sé por qué a mí siempre que vengo a verla me da la sensación que esta orquídea habla. Que tiene lenguaje, no sé por qué. Es tan avanzada
con sus raíces que se agarran de la planta. Voy a tener que salir del sol porque la tecnología no va a poder soportar este sol. Pero fíjense lo que es esto, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Cuánto que hay para disfrutar en la naturaleza, para ver, para aprender? Y aprender de la naturaleza no es aprender los nombres de las plantas, es aprender a verlas, a disfrutarlas. Miren estos pastos altos, los colores, las formas. Las plantas estuvieron en este planeta muchísimos siglos antes que los humanos y tenemos mucho para aprender de ellas. Por ejemplo, miren cómo conviven. Muchas veces las personas preguntan a nosotros, los jardineros, ¿esta no mata a la otra? Si las plantas se hubiesen estado matando, no hubiesen estado en el planeta los siglos y los siglos que han estado. No hubiésemos podido aparecer los seres humanos. No, no. Las plantas se acomodan unas a otras, cooperan. En algún momento puede haber algo de competencia, pero no es lo más importante, no es lo que más hay. Lo que más hay es cooperación, convivencia. Están ahí aparentemente quietas, calladas y sin embargo estuvieron siglos y siglos en este planeta que los humanos llegamos hace poco y que nos está siendo tan difícil de cuidar. Toda esa ambición hace que se esté deforestando selvas, ambición al dinero, ambición a plantar soja, ambición a generar dinero, cuando la vida en el planeta no se compra con plata, sino que la vida nos lo va a dar el aire, el agua, la tierra. La tierra que nos da el alimento, el aire que nos permite respirar, el agua que nos permite hidratarnos. Sin agua no hay vida. Y sin embargo, los humanos deforestando, rompiendo, sembrando. Necesitamos lo mismo que las plantas: aire, agua, tierra, respirar profundo, sobre todo con estos aromas. Ver el verde. Saben que ya la ciencia sabe que hay una necesidad humana de estar, ver y convivir con el verde. Hacen teorías de la biofilia. Dice que somos hijos de la naturaleza y que vivimos tanto tiempo en la naturaleza antes de empezar a construir las ciudades, que necesitamos de ella. Nuestra genética, nuestro cuerpo necesita, nuestra mente, de ver verde, de estar en el verde, o en el mar, o en la montaña. Necesitamos de la naturaleza, así como necesitamos del aire, del agua, de la tierra, del canto de los pájaros. Necesitamos de la naturaleza. Entonces, cuando vivimos en ciudades, la prevención tiene que ver con comer sano,
con hidratarnos bastante, con abrir las ventanas en los momentos del día que se pueda hacer entrar el aire de afuera. Y digo los momentos del día porque, por ejemplo, en este momento de mediodía, yo tengo todas las ventanas cerradas, abrí a la mañana, aireé y después cierro hasta la hora que baja el sol, porque es una buena forma de que se mantenga la casa fresca. Piensen que durante muchos años no existía estas ideas del aire acondicionado y la gente podía tener esa forma de mantener la casa limpia. Por supuesto que les estoy mostrando un jazmín de leche que está todo en flor, así que imagínense la mezcla de los aromas del ligustro, el jazmín de leche, ahí madre selva que se coló, una madre selva en flor, ahí está la flor de la madre selva, junto a la flor del jazmín de leche. Y una belleza de perfumes. Acá otra floración distinta. El bulbine, es un bulbo sudafricano. En esta ensalada biológica que hicimos los humanos de llevar y traer plantas. La perilla que hoy me voy a poner en ensalada. La perilla morada. Y vamos a volver para la sombra a tomar agua. Acá volvimos. Les decía que el hospital italiano decidió tener talleres porque entendía que si la gente hacía actividades que le gustaban, iba a recurrir menos al médico. O sea que ellos tenían una cantidad de socios que tal vez no podían darle la atención necesaria con los médicos que trabajaban ahí. Entonces, empezaron a hacer talleres, así como tenemos acá en Siam Hofesh, en este centro de día hermoso que está lleno de actividades increíbles, con docentes fantásticos, y que hacer estas actividades también es prevención. Porque si uno está contento, ocupado y haciendo cosas que le gustan y cosas sanas, obviamente, se va a enfermar menos. Perdón. La alergia del sol, ¿no? De esta época. Así que bueno, la prevención es desde el barbijo, el alcohol en gel, tomar agua, respirar profundo, caminar, sentirse bien. Los talleres que hay en Siam Hofesh mantienen saludable a las personas porque están contentas, porque tienen ocupaciones, porque se reúnen. Y decía, qué bueno nuestra edad jubilatoria, yo pronta a jubilarme, porque podemos requerir de tener el tiempo para cuidarnos, para pensar en todas estas situaciones de prevención que tal vez en la vida alocada, exigente y rápida que tuvimos en esta sociedad tan que nos pide tanto, ¿no? Nos pide tanta responsabilidad laboral, económica, familiar. Realmente llevamos una vida apretada de exigencias. Así que bueno, espero que aprovechemos este momento, esta edad que tenemos con más espacio, con más tiempo, para pensar en la prevención, para enseñarle también a los más jóvenes, para ayudarlos y acompañarlos a parar de tanta corrida y de tanta exigencia, porque me parece que si tuviésemos más educación en prevención, tendríamos menos enfermedades, menos problemas y una vida mejor llevada. Bueno, por hoy les voy a mandar un beso enorme, ansiosa después de leer
qué han escrito, qué opinan, qué dicen, qué les parece. Y me despido ya sabiendo que en noviembre tenemos dos encuentros más. Así que si ustedes quieren proponerme temas, si tienen preguntas, acá lo que viene ahora en noviembre es mucho regar, disfrutar del jardín, descubrir todo el tiempo las nuevas flores, cosechar los tomates que vamos a tener, las calabazas, más habas, arvejas, porotos. Estos días estoy buscando semillas de maíz que todavía no conseguí, pero pronto voy a conseguir para poder tener en este verano choclos, ya que dicen que va a haber altas temperaturas. Entonces